Hola, buenas tardes. Saludos a todos, a nuestros oyentes de nuestro medio digital. Bueno, estamos en un segmento que se llama Neike Neike, el grito del Capanga, que aún sigue retumbando en la provincia de Misiones, como dice el viejo chamamé. Bueno, con referencia a las palabras dichas por el productor frutihortícola Ricardo Ranger, ¿no? Y el padre del intendente de Colonia Delicia, Carlos Wirth, de que la gente no quiere trabajar, de que solamente quiere cobrar planes sociales. Bueno, nosotros hemos hablado con bastantes personas de Colonia Delicia, algunos de Monte Carlo, con referencia a los dos empresarios y de por qué la gente no quiere trabajar con ellos. Bueno, nosotros hemos recibido llamado y hemos dicho nuestro, también hemos hecho nuestra parte, ¿no? De ver, de consultar, de por qué la razón, de por qué no quieren casualmente trabajar con esos dos empresarios, que uno es empresario yerbatero y el otro es frutihortícola, o sea, Lerín Naranjal, Lerín Monales. Con respecto a don Carlos Werner, la gente no quiere trabajar porque dice que ellos negrean, trabajan más de 12 horas y no llegan a 1.500 pesos, y la gente está cansado de trabajar con esa gente, ¿no? Está cansado de que se le vean caer los millones en los bolsillos y la gente siempre sigue pobre y no le adelanta nada que tenga que ver en su esfuerzo que pone la gente, ¿no? Y por eso la gente no quiere trabajar con ellos, tampoco quiere trabajar con Ricardo Ranger, y casualmente por 12 horas también le paga una miseria, y ni siquiera pueden tomarse, si una persona, como lo tiene en negro y una persona tiene un accidente, algo, no lo reconocen nada, lo deja abandonado, ahí tirado. Y eso es lo que pasa, y por eso, señor Ranger y señor Ricardo Ranger y señor Carlos Huert, es por eso que la gente de Colonia Delicia, Monte Carlo y otros lugares no quiere trabajar con ustedes. No es porque la gente prefiere cobrar un plan social, solamente es que no quiere ser usado, maltratado, como ustedes hacen constantemente con la gente de sus pueblos. Eso lo dijo, estos dos empresarios hablaron con el periodista Eduardo Pérez, ¿no? De Hora de Periodismo de Misiones 4, por un canal medio derechista de acá de la provincia de Misiones. Bueno, estamos acostumbrados a esos dichos de los empresarios que dicen que la gente no quiere trabajar, que tan solo quiere cobrar un plan social. Yo creo que la gente no tan solo quiere cobrar un plan social, la gente quiere trabajar, pero tampoco quiere que se le negre, que se le maltrate. La gente quiere cobrar lo que le corresponde. En Vital y Móvil como corresponde, ¿no? Que le paguen con el seguro y como todo lo que corresponde. Ellos están acostumbrados a jorobar y a joder a la gente, por eso es que la gente no quiere trabajar con ellos. O sea, ese es el mensaje para ustedes, señor dos empresarios de la zona norte de la provincia de Misiones. La gente no quiere trabajar con usted, señor Ricardo Ranger, porque usted los negrea, usted los maltrata, usted no les paga como corresponde. Y señor Carlos Huert, con usted tampoco la gente quiere trabajar por esa razón. Bueno, muchísimas gracias. Miguel Alfonso, periodista, Misiones Unidas.